soy Antonella Cerri y el día de hoy vamos a hablar acerca del cárter. Ahora, ¿se acuerdan que hace más o menos unas semanas hicimos un cambio de aceite? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más. El motor está conformado por tres partes muy importantes. Una es la culata, la otra es el monoblock y el cárter. El cárter es la pieza que está aquí. En ella podemos encontrar el aceite que se encarga de ir hacia el motor y evitar que se funda. Así que tengan mucho cuidado siempre de que no vayan a lastimarlo de manera muy grave. Porque en el caso de este cárter podemos ver aquí que hay una abolladura. Por suerte, la abolladura no ha sido lo suficientemente fuerte para causar una perforación, ya que en ese caso tendríamos que reemplazar el cárter o soldarlo. Obviamente, la soldadura sería dependiendo la intensidad del hueco que habría, ¿no? ¿Qué pasa si perdemos aceite en el cárter? Se puede fundir el motor, que es peligrosísimo porque ahí es baja de motor, sí o sí, señores. Y eso está fuera de nuestro presupuesto. La otra parte que es importante, que generalmente debemos revisar, es el empaque que está entre el monoblock y el cárter. Este empaque es un jeve que recorre toda la pieza, que por lo general, por la falta de cuidado o el exceso de tiempo de uso, se suele secar y hace que se filtre el aceite hacia afuera. Lo que sí sabemos es de que este vehículo no tiene una fuga por golpe o porque el cárter esté roto. Lo que sí el dueño nos dice es que nunca ha cambiado el empaque del cárter. Así que vamos a proceder a desarmar algunas piezas. Primero sacaremos el tubo de escape, que es este de aquí, para que nos libere el espacio del cárter y podamos sacarlo con facilidad. Así que vamos a darle. En este caso, como la tuerca está muy arriba, he tenido que hacer una extensión. Ya está suelto, no, me falta uno, que es el de acá, que dejamos un poquito suelto para evitar que se caiga cuando sacáramos ese, porque se estaba muy peligroso. Así que vamos a cambiar y tengo el cárter. Sí, ¿no? Creo que se me quedó el empaque arriba. Bueno, nos pasó algo muy gracioso. Resulta que Jeve se quedó pegado al monoblock, así que estamos tratando de sacarlo con cuidado. Porque, aunque no lo crean, esto está tieso. Voy a tratar de hacerme entender, pero el empaque debería ser muy flexible. En este caso, apenas lo doblé y se quebró. Esta es otra prueba de que se necesitaba cambiar de urgencia. Bueno, vamos a proceder ahora a lavar un poco el cárter, dejarlo bonito para colocarlo con su nuevo empaque. ¡Permiso! Ay, sí que estuvo tedioso, ¿no? ¡Listo! ¡Terminamos! Bien, pasamos a la penúltima parte. No, vamos a utilizar el empaque. Ayúdame, es así, ¿verdad? Vamos a colocarlo en los orificios que están alrededor. Los ajustamos muy bien. Aquí sí voy a necesitar un poco de ayuda. Por suerte, mis compañeros de Oscar me van a ayudar. Ajustamos el tubo de escape muy fuerte y pasamos a colocar el aceite, que sería lo último que nos faltaría para podernos retirar el día de hoy. Así que ajustemos muy bien.
Luego que aseguramos el cárter y colocamos en su lugar otra vez el tubo de escape, procedemos a bajar el vehículo y hacer lo mismo que hicimos aquella vez que hicimos en Mecánica Fácil, el cambio de aceite, ¿recuerdan? Y eso fue todo aquí en Mecánica Fácil. Queremos agradecer a Swiss Cars por prestarnos sus instalaciones y por supuesto porque hoy día nos brindaron bastante apoyo, ya que trabajar en el cárter es bastante complicado y se necesita más de una mano. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao!